Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Alberto Ruiz Sánchez, el escritor, narrador, ensayista, poeta, editor, director de la revista. ¿Qué más podemos decir? Bienvenido, muchas gracias. Pues nada, alguien muy feliz de estar aquí contigo hoy. ¿Qué se siente más, poeta, ensayista, escritor, o cómo lo podría definir? Fíjate, es muy curioso porque yo nunca me he sentido como alguien que se sitúa en un género. Es decir, yo primero tuve la necesidad de escribir, y ya después, quienes me publicaron se preocuparon por clasificar las cosas. Uh-huh. De hecho, si tú ves, mis novelas están muy llenas de un tipo de escritura que la gente califica de poética. Uh-huh. ¿No? Y al mismo tiempo, en las novelas hay mucha reflexión. O sea que mis novelas son un poco ensayo, son un poco poema y cuentan historias. Entonces, me siento escritor. ¿Y no existe este conflicto, por lo menos en la literatura mexicana o en la francesa, como en Estados Unidos, ¿no? De esto no es ficción y no puede combinarse con estos géneros, o sí llega a pasar? Bueno, lo que pasa es que hay que tener claro que en Estados Unidos, y qué bueno que marcas la diferencia, en Estados Unidos son hijos de la cultura protestante. En la cultura protestante, desde que surge, la gente cree que las cosas son o no son. Por ejemplo, creen que la verdad es una realidad sencilla. Nosotros sabemos que la realidad es una verdad compleja. Y nosotros que somos hijos, no del protestantismo, sino del barroco, uh-huh, sabemos que las cosas son y no son al mismo tiempo. Uh-huh. Que hay muchos niveles en la realidad. Que la realidad está llena de símbolos. Por ejemplo, un protestante que llega y le quiero enseñar el otro día a un amigo un templo barroco. Había una misa y el sacerdote levanta el pan y lo convierte en cuerpo de Cristo, ¿no? En carne de Cristo. Y entonces me dice, oye, ¿y toda esa gente cree eso? Digo, sí, sí creen. Entonces son muy supersticiosos. Digo, no, pero no creen que se convierta en un bistec. O sea, es un símbolo. Una ranchera. Ajá. O sea, las cosas son y no son. O sea, tú, y entonces no es que o es verdad o es mentira. Por eso cuando tú pides la visa para entrar a Estados Unidos, te dicen, ¿perteneció a usted a una... un célula plan para matar al presidente? Digo, tú como mexicano dirías, si perteneciera no lo digo, ¿no? Básicamente. Pero ellos, como son protestantes, creen que lo más importante es la verdad. Uh-huh. O creen más bien que la verdad es una realidad sencilla. Uh-huh. Nosotros sabemos que la vida es mucho más compleja que eso. Entonces, para los americanos sí hay ese conflicto, para nosotros no. En la lectura de sus numerosos libros podemos encontrar un reflejo de la vida misma de Alberto Ruiz Sánchez, mezclado y con esa experiencia en diferentes personajes o a través de terceras personas, cosa que también comparte con Octavio Paz sobre texto de esta presentación del libro para mañana. Sí, bueno, ¿sabes que en mis novelas, aunque parece que hay mucha de mi vida, sí la hay, pero también hay mi vida preguntándole a muchas personas sobre sus deseos? Lo que yo hago es una investigación tremenda sobre el deseo femenino. Entonces, en cada uno de los libros hay más de 100 mujeres que yo he interrogado sobre cómo viven su deseo, cómo viven su vida sexual. Por ejemplo, en los Jardines Secretos de Mogador, interrogué a mujeres embarazadas para que me contaran sobre su vida sexual. Es decir, mis libros son libros de poesía, son libros de imaginación, pero son libros de investigación. Nada más que la investigación no está presentada como se presenta un ensayo. En el caso del libro sobre Octavio Paz que presentamos mañana, es otro caso, porque este es un trabajo que me encargó un editorial para hacer un libro sobre un autor que escribió más de 60 libros,
¿cómo presentar en casi un poquito más de 100 páginas la obra de alguien que tiene 60 libros? Es decir, es un trabajo de síntesis, de escoger lo mejor, de vincularlo con su vida, de ver qué momentos de su vida están ilustrados por unas líneas de un poema. Es decir, hay un afán didáctico, un afán porque la gente que lea este libro se vaya con una idea muy completa y al mismo tiempo muy breve de la obra de un poeta mayor, en muy pocas palabras. Se le hizo más fácil después de haber trabajado con Octavio Paz, de haber compartido codo a codo tanto la escritura, la edición, haberlo conocido en persona, o lo hace desde esta óptica de, para que lo entienda cualquier lector, ¿no? Bueno, es que en este libro yo trabajé con los editores, que eran unos editores norteamericanos, de una enciclopedia en Nueva York. Entonces, por ejemplo, yo escribía 10 páginas y ellos me enviaban 150 preguntas. ¿Eso qué dio como resultado? Un libro que mucha gente puede entender y un libro que está mucho más allá del ensayo que yo hubiera escrito yo solo, ¿no? Uh-huh. Y que al mismo tiempo lo hace un útil. Este libro es sobre todo una herramienta que no deja de ser un trabajo personal, porque está lleno, por supuesto, de mis conversaciones con Octavio Paz, además de la lectura de sus miles de páginas. Tardé más de un año en escribirlo, siendo un libro tan breve. Pero está hecho con este afán de ser útil. Es un libro para que la gente lo use. Dentro de todas esas páginas que leyó y todos esos recuerdos que evocó, ¿cuál es el que se le queda y que siempre es el que está presente? Bueno, sabes que yo soy alguien muy poco monogámico y muy poco mono. Todo lo mono. Todo lo mono no, soy, no va conmigo. No soy nada mono. Entonces no tengo ni un color favorito, ni un poema favorito, ni un escritor favorito, ni un día de la semana favorito. Soy alguien súper fácil. Incluso yo llego a un país y ya me quiero quedar a vivir. Pero me voy al de al lado y ya me quiero quedar a vivir. También. Soy horrible en eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta, yo creo, es el desplazamiento. Y en la obra de Octavio Paz, tú tienes la facilidad de fascinarte con poemas breves, con poemas extensos donde hay una síntesis de cultura como Piedra de Sol, o el gran poema de amor que es Carta de Creencia, ¿no? Y además, yo tengo una ventaja también enorme, que me ayuda mucho en la vida. Tengo pésima memoria. Esa es una ventaja. Los libros que yo ya leí, las películas que ya vi, me encanta volver a verlas. Sí, ¿a poco ya vi esto, no? Sí. ¿Ya había pasado por aquí? No, pero digamos, de acuerdo que lo vi, pero lo gozo igual. ¿Por qué? Porque no me interesa el contenido de las cosas, solamente me interesa la manera. Entonces, cuando una persona cuenta una historia, aunque tú sepas el final, eso no es importante. Lo importante no es la transmisión del contenido final. Lo importante es cómo esa persona te cuenta esa historia que tú ya conoces. Y en ese sentido, me interesan las personas. Y me interesa la parte viva de la literatura. No me interesa nada más el contenido de las palabras. Eso de que te interesa nada más el contenido es muy protestante también. Yo soy barroco. En el barroco lo que importa es la forma. La gran invención del barroco, en la época en que era un tema religioso, es que podías llegar a Dios a través de las sensaciones. Yo creo que al contenido que tú quieras transmitir, puedes llegar a través de las sensaciones, a través de los olores, a través de las texturas, a través de todo el cuerpo. El tema de mi literatura es ese, ¿no? ¿Cómo tú puedes oler con la mirada? Bueno, de hecho, es con la lengua, los cinco sentidos, ¿no? Exactamente, ¿no? Intercambiados, ¿no? Uh-huh. ¿Ves? Eso para mí es un gran tema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú haces el amor, justamente mezclas todos los sentidos. Y tener una experiencia total y desear a una persona es una mezcla de sentidos fabulosa. Entonces, no importa el contenido de las palabras solamente. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque somos seres que nos interesa no solo contemplar, sino comprender. Pero la comprensión también es sensorial, también tiene que ver con los cinco sentidos. ¿Qué olor le puede recordar a Octavio Paz? ¿Qué sabor? El sabor de la ginebra. A él le gustaba mucho la ginebra. Y entonces me hace pensar en eso. También los sabores de la comida de la India.
él y su esposa Mauricio se encontraron en la India, crearon toda una un mundo alrededor de su encuentro. Y yo, claro, fui a la India mucho después de haberlo leído, ¿no? Uh-huh. Entonces, los sabores de la India me hacen pensar mucho en sus libros, me hace pensar en ese libro que se llama Ladera Este, me hace pensar en el monogramático. Y eso me llena de gran felicidad, ¿no? Cuando estuvo en Francia, todavía no tenía esta cercanía o todavía no había desmenuzado a Octavio Paz. ¿Se veía diferente que cuando estuvo con él? Sí, por supuesto, porque, ¿sabes? Yo cuando estuve en Francia estuve muy ocupado trabajando con otras personas y con otros Platícanos escritores. A todos. Yo fui alumno de un filósofo que a mí me importa muchísimo, que se llama Gilles Deleuze, y de un escritor que se llama Roland Barthes, y también Michel Foucault. Uh-huh. Entonces, estos hombres que yo admiraba muchísimo, pues ocupaban todo mi tiempo, además que era la inmersión en otra cultura, en otra historia, en otra manera de percibir el mundo. Y mucho tiempo después yo llegué a trabajar con Octavio Paz. Incluso al principio, la verdad, yo no lo admiraba tanto, porque justamente venía de ese otro mundo, ¿no? Y poco a poco me fue ganando, poco a poco me fue mostrando su lado humano genial, ¿no? En ese acercamiento con la filosofía, la política, ¿por qué se dio en Francia? En Francia, bueno, para empezar, yo me fui a Francia no porque amara la cultura francesa, me fui detrás de una mujer. Me fui por amor. Y comenzamos a vivir juntos. Y claro, ya viviendo juntos, pues viene el primer problema es ¿por qué es tan difícil vivir juntos, no? Y pues sucedía lo típico de un macho mexicano, ¿no? Yo me enamoraba de todas. Barroco. Era muy difícil comprender en qué consistía esa mala educación fundamental que tenemos en México los hombres. ¿Pero era educación o era una cuestión natural de gusto? Era educación y sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues la poca consideración hacia la existencia de todo un mundo en la otra persona, ¿no? Y entonces, claro, eso se va convirtiendo en un tema cultural, ¿no? Empieza como un tema muy personal, pero se va convirtiendo en ¿por qué en otros países hacen las cosas de otra manera? ¿Por qué nosotros estamos acostumbrados y nos parece bien y normal hacerlo de una manera y por qué hay que hacerlo en otra? Y entonces, claro, te vas metiendo y vas ampliando todo, y la cultura es no solamente los productos culturales, la cultura es todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Cómo hacemos negocios en un país o cómo se hacen en otro es cultura. Cómo se hace política en un lugar y cómo se hace política en otro, eso es cultura. Cómo se valora la vida misma. La vida, todo eso es cultura. Es decir, hay que pensar a la cultura como se piensa a las tribus. O sea, la cultura de una tribu es todo lo que hacen y cómo lo hacen. Nosotros somos como tribus también, todos. No hay la manera occidental y la manera oriental como piensan los norteamericanos. No. Todos tenemos maneras muy especiales y muy raras de comportarnos y de hacer todas las cosas de la vida. Así me empezó a interesar la política, la historia, y, o sea, todo a través de una mujer. ¿La relación terminó? No, se transformó, tuvo sus crisis, creció, disminuyó. Seguimos juntos, ahí está en el cuarto de al lado. Es la historiadora. Juntos, sí. La historiadora que sale en todas las referencias. Fíjate, y entonces, claro, gracias a las crisis pudimos seguir juntos. Gracias a que los dos nos transformamos, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Dile a la gente, ¿por qué tiene que leer tu libro? Bueno, por deseo de gozar la poesía, por deseo de comprender algo de una de las obras mayores de la literatura, uh-huh. Por deseo de sumar al placer de las palabras, el placer de ampliar su significado. Es Alberto Ruiz Sánchez, no le cambien, tenemos mucho más después del corte. La inspiración es una cosa extraña porque la gente dice que es justamente la disciplina, ¿no? O la visita de algo, ¿no? Para mí,
La inspiración es entrar en trance. Y para eso necesitas rituales, que a veces es la música, a veces es el estado de ánimo, a veces es el amor, ¿no? Pero tú necesitas ponerte en un estado en el cual entras a una segunda manera de estar. Gracias por seguir con nosotros en Galería Ariete. Ustedes pueden encontrar a Alberto Ruiz Sánchez a través de Facebook, de Twitter, en el blog. ¿Cuáles son las direcciones? Mira, la página, y ahí hay vínculos a, hacia todas las redes, es albertoruizsánchez.com. Uh-huh. Ahí hay vínculos. Tengo varios blogs, un blog de poesía exclusivamente, que es albertoruizsánchez.blogspot.com. El Twitter es @albertoruiz. Con Y, ¿no? R-U-Y. También, bueno, tengo dos columnas, una que publico cada 15 días en El Universal, que es una columna de viajes, se llama Cosas que vio un gato fugaz. Uh-huh. Y tengo otra columna donde publico, hago yo videos y los publico cada semana en sinembargo.com, se llama Al filo de la red. En diferentes espacios donde pude buscar información de usted, decía que era obsesivo, no sé si melancólico o depresivo. Depresivo no, he escrito sobre la melancolía, porque bueno, todo enamorado tiene que sufrir melancolía de vez en cuando. Pero no tengo un carácter depresivo, uh-huh. Al contrario, soy obsesivo sí. Pero ¿con qué? Eso, porque ¿sabes qué? Porque no tengo disciplina. Entonces, como no tengo disciplina, suplo la disciplina con la obsesión. Entonces, eso de que todos los días a las 7 de la mañana tengo que hacer eso, no, yo no duermo si se necesita, pero termino la cosa como obsesión. La obsesión me ayuda a suplir la falta de disciplina. ¿Cuando la inspiración le sopla al oído? Bueno, la inspiración es una cosa extraña porque es, la gente dice que es justamente la disciplina, no, o la visita de algo, no, para mí la inspiración es entrar en trance. Y para eso necesitas rituales, que a veces es la música, a veces es el estado de ánimo, a veces es el amor, ¿no? Pero tú necesitas ponerte en un estado en el cual entras a una segunda manera de estar, a una manera en la cual te dejas poseer por un ritmo, el ritmo de las palabras. Y entonces surge el poema, ¿no? ¿Cuál es ese sentido que más lo lleva a ese momento? Pues la mezcla de todos, ¿no? Es la no solamente la música, los sabores, es un estado de ánimo, ¿no? Un estado de ánimo segundo, un estado de ánimo más allá de lo que parece cotidiano, ¿no? Uh-huh. Y que puede a veces venir desde el sueño, ¿no? Hay días que te levantas con un sueño, ocupado de un sueño, y hay que ir corriendo a escribirlo, ¿no? Uh-huh. Hay veces que no, hay veces que arranca más lento el día. En los jardines se trata de crear nuevos jardines, ¿no? Como nuevos paraísos. ¿Se va aprendiendo a crear eso en la vida, esos momentos en la vida? Pues yo pienso que es el gran reto de la vida, ¿no? Uh-huh. Ese libro es sobre la dificultad tremenda de vivir juntos. ¿Cómo logras eso, no? ¿Cómo logras un paraíso? Yo pienso que el paraíso sí existe, pero lo pierdes en el momento en que lo ganas. Es decir, que lo tienes que volver a ganar. Uh-huh. Y eso es una gran motivación en la vida. La idea de satisfacción, por ejemplo, yo creo que es una idea perfectamente equivocada. Eso de que tienes una relación, ay, sí, estoy muy satisfecho. Pues no, si estás satisfecho, pues no fue tan bueno, porque cuando tú tuviste algo bueno, lo que sea, uh-huh, quieres más. Yo no sé, yo nunca me he sentido satisfecho. Y ¿con nada? Con nada, ¿no? Porque yo creo que la satisfacción no es saludable. Lo que necesitas es desear más. Desear más es lo que te hace feliz en la vida, ¿no? ¿Y qué le satisface? ¿O cuál sería ese pico? Bueno, no, es que yo no pienso en picos, yo pienso en la espiral, ¿no? O sea, es la idea del pico justamente
Es una idea, bueno, se usa, por ejemplo, en la dramaturgia, el clímax de la obra, en la película, ¿no? Se usa en el esquema del éxito en la vida, tener más poder, tener más fama. Yo pienso, y el orgasmo, ¿no? Yo pienso que el orgasmo no es lo más importante en el amor. Lo más importante es hacerlo realmente. Tú puedes estar, es un ejemplo que a mí me parece fuertísimo, tú puedes estar físicamente dentro de otra persona y no estar haciendo el amor. Estar pensando en elefantitos. Y hay una, puede incluso haber una frialdad, ¿no? Que no tiene que ver, no lo estás haciendo, no te estás comunicando realmente, no estás entrando en esa dimensión de conocimiento. Y puedes estar separados, cruzando una mirada, tocándote la mano y estar haciendo el amor. ¿Y se aprende a hacer el amor? Yo pienso que sí, que no se enseña, pero sí se aprende. ¿Cómo aprendió? Bueno, la otra, esa es la otra, que yo pienso que tienes que volver a aprenderlo cada día, con cada persona y con la misma persona también. Y el amor hacia sí mismo, hacia buscar los placeres a través de uno mismo en diferentes... Eso es otro reto de la vida, ¿no? Cómo no ser masoquista, pero también hay el placer de hacerte daño, ¿no? Cómo no caer en los enredos psicológicos que a veces las herencias familiares o sociales nos tienden. Cómo no ser destructivo, ¿no? Con uno mismo y con los demás. Cómo no hacer daño, cómo no ser tanático, es decir, cómo no dejar que las pulsiones de muerte se apoderen de ti, sino las pulsiones eróticas, que son las pulsiones de afirmación de la vida, ¿no? Cómo justamente darle más importancia a los vivos que a los muertos, ¿no? Ha estado con grandes personalidades del mundo de la cultura, de la filosofía. Tiene muchos reconocimientos por sus libros. ¿Tampoco ahí se siente satisfecho? ¿Qué le falta? Mira, no, porque cuando te dan un premio, ese premio no es algo que tú te merezcas nunca. Ese premio es un regalo que te da alguien que piensa que te lo mereces. Y eso cambia todo. Entonces, no hay que ser tan creído como para creer que uno se merece todo. Ahora, cuando es un regalo que la gente cree que te lo mereces y te lo da, tú lo tienes que aceptar porque es un regalo lindo de alguien. Hay un sentimiento de generosidad en eso. Y los regalos no se desprecian. Y tienes que alegrarte porque te dan un regalo. ¿Usted qué regalos da? El más preciado. Pues yo creo que el amor es el mejor regalo que uno puede dar. El amor, la mirada atenta y amorosa hacia las cosas de la vida y hacia las cosas que hacen los demás, ¿no? Fíjate que cuando yo trabajaba con Octavio Paz, un día le dieron un premio y entonces lo felicité y él durante media hora por el teléfono me dijo, no, los premios siempre son equívocos, te lo dan por otra cosa que lo que tú hiciste. Y media hora, bueno, así. Y al día siguiente me dieron a mí un premio, me dieron el premio Javier Villurruti. Y me habló por teléfono para felicitarme. Y yo le dije, tal vez no habíamos quedado que los premios eran equívocos, que siempre los dan. Me dijo, sí, pero más vale un equívoco feliz que un equívoco infeliz. Con eso nos vamos a quedar. Oye, tenemos que ir rápidamente a la sección de los siete pecados. Te voy diciendo cada uno, me dices lo primero que se ¿Y qué quieres que yo haga, que lo actúe? Si quieres. Si te digo gulán, ¿qué piensas? Pienso en comida, obviamente, pero nunca he sentido realmente el exceso de comer como algo terrible, ¿no? Obviamente, pienso en sobrepeso, más que nada. Eso es más pecado porque te dañas a ti mismo, ¿no? ¿Lujuria? En lujuria pienso en alguien muy beato que piensa que lo que es normal para unos es lujuria para otros. Pereza. En pereza, bueno, la pereza es algo que, de lo cual varios escritores han hecho el elogio. Yo admiro mucho a un escritor que se llama Albert Cosseri, que escribió 5 novelas sobre la pereza, haciendo el elogio de la pereza. Pero, y él no hacía nada, pero escribió 5 novelas, no está mal, ¿no? Para ser perezoso. Sí. ¿Soberbia?
Soberbia, bueno, eso es muy normal y es muy común. Pienso en políticos, por ejemplo, pienso en ricos, en gente de poder, ¿no? Son muy soberbios, ¿no? ¿Y avaricia? Avaricia, eso no se necesita ser rico para ser avaro. Eso atraviesa socialmente todas las capas, ¿no? Pienso en la gente que defiende las leyes del mercado, ¿no? Como los economistas que creen tener razón imponiendo ciertas leyes de impuestos para todos, son avaros. ¿Envidia? Envidia, eso es también algo muy, muy común, ¿no? Y hay a quien se le da muy naturalmente, hay quien tiene envidia de todo, ¿no? Pero la envidia, yo pienso que tú tienes que analizar si se te da fácil o no se te da fácil, ¿no? Yo un día me di cuenta que yo nunca había tenido mucha envidia hasta que me dio fuertísimo. Un día que invitaron a unos amigos a un baile en el que tocaba cachao, el músico y ahí sentí envidia, porque yo quería ir a un concierto de cachao, nada más había oído sus discos, y me dio una envidia atroz, y entonces pensé, eso quiere decir que yo no he tenido tanta envidia en otras ocasiones de la vida. Esto es, se llama sentir Esto es la que envidia, ¿no? ira. Ira, bueno, yo soy muy poco iracundo. Sucede de vez en cuando, ¿no? Pero también es una de las pasiones que no se me dan con facilidad, desgraciadamente. Pienso que la ira puede ser un buen motor de afirmación de la vida también. Puede ser destructivo, pero puede ser constructivo. Alberto, ojalá podamos volver a platicar para Galería 20. Con mucho gusto. Un placer. Muchas No, el gracias. placer es para mí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Galería 20.